Osorno, centro de parajes saludables y tradicionales, con un verde envidiable y lleno de vida. Este territorio se levanta como puerta de entrada a la región de los lagos de Chile. La comuna de Osorno se encuentra situada a 946 kilómetros de la capital nacional Santiago, a 110 kilómetros al norte de Puerto Montt y a 232 kilómetros al oeste de la ciudad argentina de San Carlos de Bariloche, unidas estas últimas a través de la Ruta Internacional 215. Esta ciudad goza de una ubicación estratégica respecto a otros destinos turísticos de ese país, al estar situada justo al centro de una provincia que ostenta lugares inolvidables y donde en tan solo unas horas es posible acceder a una de las cadenas montañosas más grandes del mundo, como la cordillera de los Andes, bordear majestuosos lagos o simplemente, y a la misma distancia, es posible disfrutar de aire puro y del océano Pacífico, mar que baña el sector costa de estas tierras del sur de Chile. La provincia lleva el nombre Osorno y es la puerta de entrada a la Patagonia chilena. Está compuesta por 7 comunas y en ella es posible visitar grandes atractivos como el Parque Nacional Puyehue, dotado de una vegetación colorida y aromática, de ríos, cascadas y del inigualable volcán Osorno. Un área silvestre y única, con cualidades que la ubican como una de las 23 zonas en el mundo protegidas y declaradas por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Al mismo tiempo, la provincia de Osorno exhibe aguas termales, centros de esquí, los lagos Puyehue, Llanquihue y Rupanco. Además, un área costera donde se puede acceder a balnearios y caletas, rodeados de un impresionante bosque nativo y de reservas silvestres creadas en la zona por los habitantes originarios de la etnia huilleche. Un pueblo que ha sabido compartir su cultura y costumbres, pues es posible convivir junto a ellos en un turismo no tradicional que nos invita a conocer experiencias de seguro inolvidables. Osorno se presenta además con una zona productiva de excelencia, abriéndose al mundo con mayor fuerza al ser un territorio líder en oferta cárnica y lechera. En la actualidad, su estructura económica y de servicios ha ido diversificándose toda vez que en los últimos años van en alza las exportaciones de berries, bulbos de tulipanes y peonías, lo que se suma a los ya tradicionales cortes cárnicos, quesos gouda y leche en polvo, que son parte de la consolidación de negocios nacionales que compiten de igual a igual a nivel mundial. En Chile, desde mediados de la década de los 90, se comienza a trabajar en la idea de impulsar mayores estándares de sustentabilidad. Así, se crea el año 2000 el Consejo Nacional de Producción Limpia de Chile, una instancia de diálogo con acento en la prevención de la contaminación industrial que trabaja bajo estrategias concretas tendientes a aumentar la ecoeficiencia y reducir los riesgos para el desarrollo, los seres humanos y el medio ambiente. A 8 kilómetros al norte de la comuna de Osorno está ubicado el Instituto de Investigaciones Agropecuarias Remehue, donde se han liderado proyectos tendientes a determinar la huella de carbono de los lácteos, medir las emisiones de gases invernadero y hacer actualmente los primeros trabajos de mediciones de gases metano en predios ganaderos, así como numerosos trabajos de investigación y transferencia tecnológica relacionados con temas de manejo de residuos de lechería y producción limpia. Osorno ha entendido que estos temas tienen enorme importancia en el desarrollo económico nacional, ya que son fundamentales en la sustentabilidad de la actividad lechera y ganadera, pilares del crecimiento en la región de los lagos. De ahí que Osorno sea polo de desarrollo para grandes industrias como la compañía agroalimentaria más grande del mundo, Nestlé, que recientemente instaló una enorme fábrica en la zona con una inversión de más de 100 millones de dólares, edificada bajo los más altos estándares de sustentabilidad ambiental. Infraestructura similar a las empresas ya establecidas como la planta Soprole y Watts, o los frigoríficos Osorno y Mafrisur, que faenan gran parte de la carne bovina y donde la región de los lagos este año ha aportado a la fecha 26,4% de la producción nacional. Así, en el 2012, por ejemplo, se faenaron 45.694 toneladas de ganado bovino, de un total nacional de 197.571 toneladas. En cuanto a la producción lechera,
La región de los lagos aporta 1.200 millones de litros, equivalente al 50% del total nacional. Más del 80% de la producción regional se va al resto del país y a mercados como México, Centroamérica, Estados Unidos, Corea y Singapur, entre otros destinos. Otro de los atractivos que caracteriza a Osorno es su piscina pública para 1.000 bañistas y sus áreas verdes orientadas a la vida en familia. Lugares abiertos a la ciudadanía como los parques Cuarto Centenario, Bellavista y Chuyaca. Espacios de encuentro y con historia, al igual que el Fuerte Reina María Luisa y la Plaza de Armas, esta última recientemente restaurada y en la cual se posiciona como principal encanto el juego de aguas y luces más innovador del sur de Chile. Por otro lado, es vitrina mundial el descubrimiento de un yacimiento fosilífero ubicado en plena ciudad, un sitio paleontológico donde se hallaron restos de animales con data de hace 14.000 años, que nos demuestran cómo gonfoterios, caballos americanos y osos gigantes, entre otras especies de la fauna prehistórica, recorrían libremente las llanuras de esta parte del continente americano. La naturaleza ha cuidado sus huellas por varios miles de años para que hombres y mujeres de esta tierra tengan conocimiento de quiénes fueron quizás los primeros habitantes de este hermoso Osorno, ubicado en el paralelo 40 al sur del mundo. Osorno, ciudad viva.